Hola a todos, bienvenidos una vez más. En este video haremos la apertura y revisión del álbum del Mundial Sudáfrica 2010, álbum de editorial Panini. Este álbum fue lanzado obviamente en México en el año 2010. Y bueno, empecemos con la apertura del álbum. Nuevamente queremos recomendar a nuestros amigos de Colecciones Mexpress, que gracias a ellos hemos adquirido este álbum. A ver, hacemos la apertura. En la descripción de este video les dejo el link de la página de Facebook de Colecciones Mexpress. Ellos venden todo tipo de colecciones, antiguas, nuevas, oficiales, alternativas, de todo tipo. Y con ellos pudimos adquirir este álbum de Sudáfrica 2010 en perfectas condiciones. Y bien, empezamos con la revisión del álbum. Tenemos las banderas de todos los países participantes de este mundial. Aquí tenemos el logo oficial de la Copa del Mundo. Y bueno, como este año es mundialista, hemos adquirido este álbum. Miren, aquí tenemos la presentación del álbum. Tenemos aquí el espacio de la estampa triple cero y la doble cero, que me imagino que es la estampa Panini. Y aquí tenemos a los campeones del mundo de la historia. Bueno, todo el mundo ya conoce este álbum. Aquí van los estadios. Esto es solo una pequeña repasada, ya que no teníamos este álbum en nuestra colección. Ya logramos adquirirlo. Ya tenemos el de Brasil 2014 y el de Rusia 2018. Por si quieren verlos aquí en el canal, ya tenemos videos de esos álbumes. Y aquí empezamos con Sudáfrica, el anfitrión de este mundial. Aquí tenemos el espacio de donde va Shabalala, que fue el jugador estrella de su país en ese mundial, la número 42. Pasamos con México. Aquí tenemos el espacio de Cuauhtémoc Blanco, leyenda del fútbol mexicano, el último ídolo de la selección mexicana, el número 63. Seguimos con Uruguay. Continuamos con Francia. Con Argentina. A ver el espacio de Messi, ¿dónde es? Aquí en la 122. Lionel Messi. Continuamos con Nigeria. Continuamos con Corea del Sur o República de Corea. Pasamos con Grecia. Pasamos con Inglaterra. Continuamos con Estados Unidos. Continuamos con Argelia. Seguimos con Eslovenia. Alemania. Australia. Serbia. Ghana, Holanda o Países Bajos, Dinamarca, Japón, Camerún, Italia, Paraguay, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Brasil, aquí tenemos la de el ídolo Ronaldinho, que en este álbum fue la última vez que salió su estampa en un mundial y ni siquiera asistió, no lo convocaron. Continuamos con Corea del Norte,
Costa de Marfil, Portugal, a ver la de Cristiano Ronaldo, qué número es, la 559. Continuamos con España, los campeones del mundo en este mundial por primera vez. Suiza, Honduras y por último Chile. Tenemos publicidad de la FIFA y por último tenemos el programa. Sí, para que apuntaras los resultados de los partidos. Tenemos la contraportada con el mapa de Sudáfrica y todas las ciudades y estadios donde se jugaron los partidos de esta Copa del Mundo. Bien, como les digo, estamos en año mundialista, hemos adquirido este álbum. Y ahora pasaremos a mostrarles algunas estampas de esta colección. Y empezamos mostrando al ídolo de México, Cuauhtémoc Blanco. Miren, este fue su último mundial de Cuauhtémoc. En el 2010 anotó un gol de penal a Francia. Y es la número 63. Miren, así es la parte de atrás de la estampa. Esta es la estampa normal, obviamente. Y continuamos a mostrar otra estampa normal. Uno de los mejores jugadores del mundo, de la historia, Lionel Messi, aquí muy joven. Aquí en Sudáfrica 2010, fue su segundo mundial apenas. Y esta es la número 122. Continuamos mostrando otra estampa. Y es de el comandante Cristiano Ronaldo, CR7. También fue su segundo mundial, liderando al equipo de Portugal. Y esta es la número 559. Muy bien. Ahora pasamos con el ídolo de ídolos, Ronaldinho. Que esta fue la última estampa de un álbum del mundial de Ronaldinho. Y desgraciadamente pues no asistió, ya que Dunga no lo convocó. Más que nada por su indisciplina de Ronaldinho, no pudo asistir a este mundial. Sin embargo, su estampa salió. Y esta es la número 500. Mira, el ídolo de ídolos. Tengo que decir que Ronaldinho es mi ídolo de toda la vida. Para mí es el mejor y será por siempre el mejor. Jugador con magia en los pies. Y pasamos a mostrar la última estampa normal, básica o común, que es Carles Puyol, estrella de la selección española. Fue campeón del mundo en este mundial por primera vez. Miren, obviamente la calidad de la estampa es muy buena. Editorial Panini con los álbumes del mundial siempre se luce. Esta es la 565. Carles Puyol, el español. Y por último les voy a mostrar la estampa especial de esta colección, que por lo regular son los escudos de las selecciones. Miren qué bonito holograma. Este es el escudo de la selección mexicana. Muy bonito el holograma de esta colección. A mí me gusta mucho. Miren el brillo. Aparte el escudo de la selección mexicana. Este escudo es muy bonito. Y bien. Y estos son los dos tipos de estampas. La normal y la especial. Y claro que también adquirimos el set completo de estampas de esta colección con nuestros amigos de Colecciones Mexpress.
Si ustedes quieren adquirir este tipo de colecciones, no duden en entrar a su página y checar su catálogo. Muy buenos precios y muy buenas colecciones. Y esta colección también nos incluye el set de actualización. Recordemos que Editorial Panini, después de finalizar el mundial, lanza el set de actualización con nuevos jugadores que no vienen en el álbum y reemplazan a los jugadores que no asistieron a la Copa del Mundo. Vamos a hacer la apertura de este set. Miren, aquí tenemos su valor de esta actualización. Dice: actualiza tu colección oficial del mundial con 80 stickers a solo 15 soles. Sí, esta es la moneda peruana. Y bueno, vamos a hacer la apertura de este set de actualización. A ver qué jugadores nuevos fueron los que lanzaron en aquella Copa del Mundo. Por lo regular, Editorial Panini lanza este set de actualización para que, si ya tienes tu colección completa, pegues encima a estos nuevos jugadores. Los pegues encima de los que ya pegaste en el álbum. Por ejemplo, a ver, comencemos con esta primera plantilla. Miren, aquí tenemos a los brasileños, Julio Baptista y Graffiti. Miren, aquí dice: Julio Baptista entra y sale Ronaldinho. Lo hacen como tipo cambios, como en la cancha. Y sí, pues es la número 500. O sea que Julio Baptista reemplaza a Ronaldinho. Si tienes pegado a Ronaldinho, tienes que pegar encima a Julio Baptista. Esa es la idea de Editorial Panini, pero muchos no están de acuerdo con eso, ya que pues le quita importancia a los jugadores que ya están en la colección. Aunque no hayan asistido a la Copa del Mundo, se les da esa importancia, ¿no?, de que salieron en la colección. Sí, así que muchos optan por conservar la actualización de esta forma, así como están las plantillas. Pero bueno, yo lo que voy a hacer sí es pegar la actualización en el álbum y conservar a los jugadores que no asistieron. Por ejemplo, Ronaldinho, voy a conservar su estampa así. Obviamente la voy a guardar muy bien, así para que no haya pierde, pues. Esa es mi manera de hacer de hacerlo con... Esa es mi manera de hacer las cosas con respecto con la actualización. Miren, aquí vienen esas estampas extras adicionales, nada más para rellenar la plantilla. Aquí tenemos más actualizaciones de Italia, Inglaterra, Francia. Miren, Balbuena en 2010 fue una actualización, no lo sabía. Cissé también. Aquí de Camerún, de Australia, de Japón. Y miren, aquí tenemos la actualización de los mexicanos. A ver, vamos a darle una repasadita. Tenemos al Maza Rodríguez, a un joven Héctor Moreno, al Bofo Bautista y a Pablo Barrera. A ver, ¿a quiénes reemplazan? Pues Pablo Barrera reemplaza a Miguel Sabá. El Bofo Bautista reemplaza a Aldo de Nigris, Héctor Moreno, a Pavel Pardo y el Maza Rodríguez a Aarón Galindo. Bueno, esta es la actualización de los mexicanos. Son 4 estampas nada más. Aquí abajo tenemos a Contreras de Chile, a Torres de Paraguay, a Scotty de Uruguay y a González de Uruguay también. Este es el set de actualización de la Copa Mundial de Sudáfrica. Son 80 estampas, pero son 77 jugadores. Las otras 3 estampas son adicionales con el logo del mundial. Y bueno, nosotros vamos a pegar este álbum y después se los vamos a mostrar completo para que vean qué tal se ve. Y bueno, amigos, en este video es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Coman frutas y verduras.